Como lideresa social, estamos invitando para esta tarde a las 6:30 que nos encontremos en el CRAP, Centro Regional de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. Viviremos un momento de la palabra a través de una Eucaristía, pero también un momento, un acto simbólico como iniciación de la reconciliación entre comunidad en general y lógicamente con las víctimas del conflicto armado. Recordemos también que este centro de atención tiene un significado y un significante para esta población que en el pasado vivió toda esa cruda violencia. Por eso es importante que hoy llevemos un mensaje de paz, de reconciliación, pero también de perdón. Nos vemos a las 6:30 de la tarde en el CRAP, en obras públicas, enseguida de infraestructura.